que aprenda a superarse y a buscar la mejoría. Y esas cuestiones son buenísimas del deporte, pero no solo en el fútbol, en cualquier deporte. Y después esta cuestión de hablar en plural, a mí me parece muy importante siempre tener grandes maestros, compañeros que te ayudan a desarrollarte, y uno tenerlos en valor, siempre presentes, ¿no? Muy bien. Y en esa camada inicial de estudiantes, categoría 70, ¿con quiénes fuiste de alguna manera formándote y que te han acompañado en ese camino muy lindo, ese recorrido de las divisiones menores, si quieres, hasta llegar a donde vos decías, a ese límite de la quinta que después te llaman para tercera y para primera? Bueno, mirá, yo creo que la formación, en mi caso, arranca no solamente en los clubes. Insisto que mi familia tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver. Y la familia. Para mí el deporte es mucho más que... Yo creo mucho en la capitalización humana, ¿viste? Decir, bueno, que el paso por el deporte no sea en vano, que era solamente ganar y no importa cómo. Todos esos mensajes nefastos que se han instalado durante muchos años, que lastiman mucho todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Y en cuanto a esa metida, hay un montón de gente que te ayuda a que vos te desarrolles, a que vos te seas un poco mejor. Y ahí es donde yo creo que hay que darle mucho valor. Los clubes deben darle mucho valor a las personas que están con las edades tempranas, que es donde ahí vas sembrando y inoculando una buena semilla, ¿no? Ahí, en el caso mío, bueno, yo a los 13 años recibí a Estudiantes de La Plata. En mi club, en mi pueblo, tuve personas que fueron geniales, que me encantaron con este juego. Después, cuando estuve en Estudiantes también. No te puedo decir una porque sería injusto con todos, que todos me dieron alguna herramienta para ir aprendiendo cosas, pero sí, ahí es donde yo creo que hay personas que son muy importantes y te marcan a fuego de cara a lo que viene, ¿no? Bien, y los compañeros de estudiantes, digamos, de la camada, ¿con quiénes fuiste de alguna manera? De mi camada llegaron pocos, llegó Pepo Soto, que era un volante que jugó en Arsenal también, y después Carlito San Martín, que fue hizo más carrera en Chile, que hace poco era ayudante, preparador de arquero del Vichy Borghi en la selección de Chile. Pero lamentablemente en esa época no llegábamos muchos. Hoy hay como que ese filtro está más abierto, porque hay mucho recambio en los planteles de primera división, hay mucho recambio en el fútbol. Y esta cuestión de que se abrió el mercado en Europa, hay países que ni remotamente en nuestra época creíamos que se jugaba el fútbol y hoy sí. Entonces hoy el flujo del desarrollo es más, hay como más agilidad, ¿no? Y en el caso nuestro, en mi época, era más difícil llegar a primera. Vos tenías que ser superador al que estaba porque no se iba nadie casi. Entonces había muchos menos lugares para poder ocupar. De hecho, cuando yo hablo con los grandes futbolistas de la historia, cuando todavía no estaba la ley Bosman, que es la apertura del mercado común, ellos decían que había un cupo, solamente había un cupo de 3 extranjeros. Entonces imagínate lo difícil que era encontrar un lugar en Europa. Hoy, por suerte, para los chicos hay mucha apertura y eso es una cosa positiva. Muy bien. Y con lo que vos decís, lo que costaba justamente llegar a primera, imagino las sensaciones que te habrán acompañado. Vos decías, como te suben a reserva, a tercera, y después corregime si me equivoco, obviamente uno de bucear y escarbar, en el año 89 el debut es contra Deportivo Armenio. Así es, 21 de mayo del 89. Yo previo a eso, cuando estaba en edad de sexta división, iba al banco, esto me gusta contarlo porque los chicos creen que a veces todo claro, es color sí. De rosa, no es verdad. Iba al banco, siempre iba al banco, no jugaba nunca, y en un momento medio flaqueé, viste, para seguir o no seguir. Y mi papá en un momento me dice, tenés que pelear, tenés que seguir luchando, esto va a cambiar. Y un día, por ir a la secundaria a la noche, yo iba a entrenar a la mañana, entonces me citan a entrenar con la tercera, y el entrenador de esa época, que era el Gordio Minichi, ayudante de campo de Ramos Delgado, me vio jugar y le gustó cómo jugué. Entonces me decía, zurdo, ni nombre sabía. Y me cita a la tercera. Yo no podía creer. Con edad de sexta me citan a la tercera. En el año 87 fue esto. Un saldo. Entonces, voy a mi casa, Miguel, voy a mi casa con una emoción bárbara. Digo, me citaron al banco de la tercera. Voy el domingo y juego de entrada. Con todo el escenario ya, Estudiantes de San Lorenzo, ¿viste? Ya empezabas a... Que para mí la tercera
era el último golpe de horno formativo cuando vos jugabas en la previa, viste, a la primera, era hermoso jugar esos partidos. Y de alguna manera ahí yo sentí que arrancó mi carrera, viste, cuando vos empezás a vislumbrar que hay un camino que se abre. Y ya después, cuando era de quinta, me saltan a entrenar a primera división, después de haber ganado un torneo en la cancha de Huracán que se jugaba en nuestra época, que se llamaba Selección 90, salimos campeones de ese torneo. Ganamos la final a Newell's y yo era el capitán del equipo. Y a partir de ahí me saltan a la primera división a entrenar y en el año 89 debuto en la cancha de Estudiantes de La Plata, en la vieja cancha de Estudiantes, que ahora, bueno, se refaccionó, contra Deportivo Armenio ese día. Técnico Solari. Eduardo Solari, el papá del Indiecito. El papá de Santiago era el entrenador, sí. Porque estaba Jorge, el indio Jorge, estaban independientes. El técnico de Racing, digamos, para que obviamente para la gente de Racing sepa. Claro, claro, el tío de claro. Augusto, para los más jóvenes, sí, digamos. Si se quiere, sí, y entraste por el loco a la libra en el segundo tiempo. Sí, señor. Le pegaron un codazo al loco de la libra en la nariz y salió a los 5 minutos del segundo tiempo y yo tenía un garrote en los gemelos porque era como tocar el cielo con las manos llegar a la primera edición. Y recuerdo que yo tenía una fuerza en esa época y así todo me contracturé los gemelos porque estaba nervioso por empezar la carrera. Y te aseguro que son los días, viste, que te quedan marcados porque es como tocar, es el sueño cumplido, viste, llegar a primera división y toda la ilusión que acarreaba de tanto esfuerzo, de tanto laburo, de entrenar, de ese esfuerzo que hacemos para llegar a nuestros sueños, y así fue. Me imagino, por lo que contás de la relación con tus papás, todo lo que te fueron ayudando, con tu hermano, con tu hermana, con tus primos, la comunicación, me imagino, estaban en la cancha ese día, pero nada, lo que seguramente, nada, cuando te fuiste a dormir, como pones la almohada, cuando pones la cabeza en la almohada de esa noche, todas las cosas que se habrán pasado, todos esos viajes que en el verano a La Plata, y poder compartirlo en familia, ¿no? Sí, a mí me pasó una cosa, Miguel, que fue, no en esa época, sino que todo el recuerdo, toda esa película de todo ese esfuerzo, me pasó el día que le ganamos 6-4 a Boca en la cancha de Boca, cuando llego al vestuario. Porque yo ahí sí sentí que se me dio el sueño del pibe, ¿viste? Cuando vos jugabas en un gran escenario, un gran partido, con un gran rival, con Diego enfrente. Cuando llegué al vestuario y me quedé a un costadito, y es como que se me pasó la película de esa garita de micro que me tomaba todas las mañanas cagándome de frío para ir a entrenar. Ese día me acordé de eso. Mirá vos, cómo te pasa la cabeza, cómo el inconsciente, cómo trabaja, ¿no? Y de alguna manera, bueno, insisto que ese día me pagó todo el esfuerzo previo. Tenés una gran cantidad de goles en Estudiantes, el primero es contra el Bicho, contame un poco esa sensación seguramente, que nada, de lo que... Sí, aparte, hice una audacia, porque de alguna manera era un tiro libre que era de costado para pegarle en centro, y yo lo veo a Goyen, y de hecho Eduardo Solari, que era mi entrenador, me había dicho que mire al arquero que siempre salía a adivinar, por eso a veces los entrenadores tienen tienen algunas cosas conceptuales que te ayudan muchísimo, mucho más importante que algunas cuestiones que se creen importantes. Y él me dice, miralo siempre al arquero, que fíjate que sale a adivinar. Y Carlitos Goyen era un tipo que iba muy bien de arriba y se tenía mucha fe para descolgar centros. Y yo cuando lo veo bastante salido del arco, digo, le pego por afuera la barrera. Habían ido todos los centrales, ¿viste? Yo un pibito, un caradura total. Así que le pegué por afuera de la barrera y así fue mi primer gol. Y aparte fue el peor festejo, para decir que me habían dado un tiro, ¿viste? Me tiré al piso, ¿viste? Que son esas cosas que son emocionales, que no las puedes manejar, me tiré al suelo, me tiré como muerto, así. Así que bueno, ese fue el primer gol en primera edición, sí. Muy bien. Y quizás, a ver, para algunos no está tan empapado con el apodo de Mago, querer o reventar no tiene que ver con tu exquisita pegada ni con frotar la varita,
sino que tiene que ver justamente con un compañero en Estudiantes, y también tu fecha de nacimiento también complica de alguna manera, o empieza a creer que también es parte del destino. Naciste un 6 de enero, sí. Y imagino que muchísimas veces te habrán dicho, pero ¿cómo que Mago no es por tu pegada o por cómo jugás dentro del terreno de juego, sino que es por un compañero que vos decías Magú, ¿es así? Sí, le decíamos Magú, le dicen a él Magú. Y él me devolvía, digamos, la pared o el sobrenombre, me decía Magú. Entonces, a partir de ahí, me empezó a decir el Magú, se escuchó en el club, y después ahí te tenemos, Rubén, de vuelta. Ahí un tema de tecnología, no fue la luz ahí, ¿eh? No, bueno, no sé. Yo en mi casa me puse a desconectar todo, ¿viste? También lo mismo. Volvió, lo importante es que seguimos firmes y le pedimos perdón del otro lado, obviamente, pero imperdible esta linda charla con vos, Rubén. Decía justamente esto de la explosión en ese gol. Lógicamente contra Argentinos,
que también eso te marca, que es un momento obviamente inolvidable en tu carrera, ¿no? Sí, claro, bueno, por supuesto que después todo se te hace normalidad, amigo, o sea, vos ya estás en un ámbito de entrenamiento, de día a día, entonces naturalmente ya es tu tarea, es tu profesión, más allá del placer del disfrute del juego, que eso nunca lo perdí, y creo que los grandes equipos de todos los tiempos, si vos te pones a hacer un hilo conductor, el sentido amateur del juego nunca lo perdieron, o sea, yo siempre fui un apasionado de esto, no es que me obligaron, me pusieron un revólver en la cabeza y decir, bueno, vos tenés que jugar, no, a mí me encanta jugar al fútbol y de hecho no me gusta que me digan exfutbolista porque sigo jugando cuando puedo, entonces no soy más profesional, eso es verdad, pero para mí sigue siendo una vinculación, sigue siendo un tema de amistad, sigue siendo un tema del deporte, por supuesto, pero la pelota une, ¿viste? Entonces, de alguna manera, siempre lo entendí desde ahí, Miguel. Más allá de la seriedad, por supuesto, que tiene el profesionalismo, siempre lo disfruté mucho y hasta el último día que jugué al fútbol lo disfruté. Bien, y ahí hay una muy buena expresión que vos utilizás, un futbolista ex profesional. Vos usás sí. Justamente la palabra. Sí. Sí, porque en realidad, bueno, tampoco he cambiado mi visión del fútbol, en realidad, porque de alguna manera los grandes entrenadores lo que te demuestran es que siempre tienen clarita la visión de adentro y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, la visión del jugador, obviamente que ahora yo no tengo ese rol, pero de alguna manera uno siempre debe tener la comprensión para que entienda qué es lo que le pasa al jugador en tal o cual momento, y ahí es donde uno da la tecla justa, y que creo que que es la capacidad de los grandes entrenadores. Claro que sí, Rubén. Y bueno, te empezaste a afianzar en la primera de Estudiantes y la verdad que te toca una época bastante brava en el club, que dista mucho, obviamente, de esta realidad que tiene justamente Estudiantes. Tenés varias temporadas en primera y de alguna manera te toca atravesar algo seguramente dentro del plano deportivo, de lo más feo seguramente futbolísticamente, que es el tema del descenso. Más allá de aquel equipo que termina primera categoría, hace una buena temporada y vos te destacás mucho por tu cuota goleadora, más allá de tu posición, jugando como enlace o estratega, eras de alguna manera una pegada formidable y ahí sí te empezás a familiarizar más con inflar la red, con la pegada de media distancia, con goles de tiro libre. Sí, bueno, yo siempre fui mediocampista ofensivo, entonces tenía como meta en mi juego, más allá de la asistencia, que me encanta a mí, yo soy un tipo que a todos los jugadores siempre le digo, te tenés que enamorar del pase-gol filosóficamente, porque el pase-gol tiene una implicancia que es mucho más, que tiene que ver con un sentido colectivista del juego, tenés que dársela al compañero, porque es bueno que tu compañero también brille, no es solamente que brilles vos. Y cuando vos le metés un buen pase-gol a un compañero, ellos mismos se encargan de valorártelo, ¿viste? En un abrazo, en un gesto, en una devolución. Y a mí, más allá de que yo sentía que era como el tercer delantero siempre del equipo y que tenía la obligación de llegar y de acompañar, pero me gustaba mucho asistir también para que otro haga un gol, ¿no? Entonces, sinceramente creo que ese fue mi sentir del fútbol y de hecho, por ahí una cuestión estadística, en carrera tuve un porcentaje de gol bastante alto para ser mediocampista. Sí, y también para algún desprevenido, a ver, el día que justamente Estudiantes pierde la categoría, a vos te toca nada más y nada menos que meter un golazo también de tiro libre en cancha de Lanús, como para alguna manera contextualizar, que más allá de las presiones, de seguramente todo el nerviosismo de esa jornada, así todo, vos sacás lustre de tu botín izquierdo y la clavás en un ángulo donde ahí vamos a llegar a como lo hacías con la camiseta de Racing, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre fue una característica la pegada en cuanto a que no solamente haga goles de tiro libre, sino que es una herramienta y un recurso que tiene el fútbol, que lo aprovechás en un buen córner, en un buen tiro libre, aprovechando los cabeceadores, aprovechando todo lo que significa ese recurso. Pero sí, siempre yo sentí que ese era como un don que tenía, que con el tiempo también uno lo va perfeccionando, vas tratando de mejorar, vas tratando de diagnosticar y corregir, porque eso es un tema muy importante también. No es solo practicar, es diagnosticar y corregir para achicar ese margen de error. Y ahí yo creo que a los chicos les hace muy bien cualquier corrección que vos le puedas hacer para decir, bueno, ves, fíjate tal cosa. No, haceme caso a mí, viste, que así de canchero, no, sino que al contrario, decir, fíjate, a mí me daba resultado tal cosa. Probalo vos, a ver qué te parece, bueno. Yo también entrené al lado de grandes tipos que le pegaban maravillosamente a la pelota, como el Bocha Ponce, Pelusa Cardoso.
que le pegaban extraordinariamente a la pelota, y también uno va mirando, va copiando ciertos automatismos, y después vos vas descubriendo el golpe también, ¿no? Sí, y vaya si lo has ido asimilando y perfeccionando, y así como te marca justamente el descenso de categoría, lo importante que fue para vos y para todo aquel grupo de estudiantes, volver y la manera que también vuelve aquel equipo de Russo, y manera, valga la redundancia, ascendiendo 5 partidos antes del epílogo, con una actuación tuya formidable, en un tridente creo que inolvidable, con Calderón, con Méndez, con Armentano también, con Verón, con Leo Ramos, con algunos refuerzos como Ricardo Rojas, vos sí. En el arco, una formación que para el futbolero, sacándose la camiseta de cada uno que es hincha, me parece que todos la tienen en el inconsciente, ¿no? Sí, sí, fue un equipazo, la verdad que era un equipo que claramente se encontró de entrada. Yo de hecho te cuento que el último, viste que el promedio para mí en el fútbol castiga tarde, ¿viste? La última campaña de los 3 años fue la mejor de las 3 y no nos alcanzó. Por eso te decía que fue la más destacada, ¿sí? Claro, entonces a veces el promedio castiga tarde y venís con toda la carga anterior, y de alguna manera ese fue también la base, donde ahí salimos un montón de jugadores del riñón del club, que después terminamos siendo columna vertebral con los muy buenos refuerzos que vinieron. Siempre, de alguna manera, el equipo de entrada se vio bien, se vio muy, muy firme, muy bueno en todas sus líneas. Entonces, bueno, por eso sacamos semejante diferencia. Pero bueno, también era impensado hoy ver en un equipo del ascenso jugadores de un promedio de 23, 24 años, donde casi todos los chicos de esa edad, que más o menos se vislumbran que tienen cierta capacidad, se van, ¿no? También eso es un tema que, salvo los grandes clubes que pueden sostener alguna estructura, hoy sería impensado pensar en un equipo de promedio casi de 24 años, que creo que era así, para poder quedarte en una categoría del ascenso y hacer el torneo. Pero se dieron muchas cosas y creo que cuando se toman buenas decisiones, el fútbol es muy causal. Tiene mucho de causalidad, no de casualidad, ¿no? Clarísimo. Y justamente marcás 17 goles en esa temporada en la B Nacional. Y viendo videos de esa época y demás, el famoso canto de Rubén no se va, de la gente del Pincharrata. Por suerte, gracias a Dios, obviamente, como hincha de Racing, sí, tengo que decir que esa gran campaña, más todo lo que ya te venían viendo en los primeros años de tu carrera, que ya venías convirtiendo goles importantes, y también le habías convertido, de hecho, a Racing en una goleada 5-1, también había jugado bien contra River, contra Boca, ahí se da justamente la posibilidad de arribar a la Academia, contando sí, bueno, un poquito. Sí, de hecho, lo que me pasa, en el receso del 94, a fines del 94, me llama gente de Diego Maradona, que Diego estaba en Racing, invitándome a ir al club. Principio del 95. Claro. Principio del 95, sí. Claro, quería que vaya al club, y obviamente que en Estudiantes no quisieron saber nada, y eso de alguna manera me pasó que me llamó la atención que llamara a mi casa y hablar con Diego, ¿viste? Que era una cosa media en nuestra época, hablar con Maradona era como un sueño, y que él quisiera que yo vaya al club. Bueno, igual yo ya sabía que era imposible por la situación, así que después, bueno, a mediados de año arribé al club y con una ilusión tremenda, porque de alguna manera también había un montón de opciones para ir a otros lugares y eso, y cuando llego al club, y aparte uno empieza a escuchar quiénes pueden llegar, quiénes son los compañeros que se puedan arribar, porque uno evalúa esas cosas también, ¿no? Entonces, sinceramente, se armó un grupo espectacular, donde de hecho tengo hasta el día de hoy amigos de ese grupo. Igual me la dejás picando con el llamado de Maradona, es imposible no retrotraernos a ese enero del año 95, capaz que antes, pues de diciembre ya me parece que Diego, si bien estaba en Mandilluya, se sabía que iba a llegar a Racing. Llama y dice, hola, si está, ¿cómo es la comunicación? Obviamente. Sí, pero me parecía que era joda, te digo la verdad, al principio me parecía que era joda. Y después, bueno, lo escuché, le escuchás la voz, lo conocés y hablé con él, sí. Es más, me dijo, recuerdo un detalle que me dice, me estoy yendo a Cuba, porque se iba de vacaciones o algo de eso, pero quería avanzar para que yo pueda ir al club, sí. Aparte que al principio, la verdad, no lo creí, viste, y me están jodiendo. Después, bueno, empezás a escuchar bien y sí, bueno, es él y de alguna manera quería para ir al club, sí. ¿Y cómo se de alguna manera para, a ver,
Imagino que no te deben salir con facilidad las palabras y el sí o el no. Imagino que decirle que no es muy complicado. No, pasa no depende de vos. O sea, cuando vos sos de un club, el club decide por vos, en definitiva. Entonces, en ese momento no tenía manera de decir, mira, era imposible, ¿no? Pero bueno, también el privilegio y el placer de que te quiera un tipo como él, que es tan emblemático para todos nosotros, fue toda una satisfacción, sí. Clarísimo. Bueno, ahora sí, arribás a Racing a mediados del 95, aprovecho para mandarle un saludo a todo el equipo del show de Racing que está traccionando, en especial a nuestra editora, a la Mágica Almada, justamente, que también está haciendo por nuestro canal de YouTube del show de Racing. Y nada, ¿con qué Racing de alguna manera te encontrás? Justamente está el Negro Marchetta como entrenador, y es la época que ya se da el recambio, que llega Otero y se va de claro. Estefano, o sea que es una época de transiciones rápidas, como se hablaría ahora del fútbol, ¿no? Sí, bueno, cuando llego también, lo que te decía anteriormente, empezás a evaluar qué compañeros, quiénes fuimos llegando, y de alguna manera se armó un grupo muy bueno, de muy buenos jugadores, donde empezamos muy bien. De alguna manera no es fácil encontrar un equipo de un día para otro, más allá de que vos puedas sumar buenos futbolistas, hay un engranaje que hay que aceitar de a poquito, empezar a jugar, a conocerte, a tener vínculos, y de hecho, bueno, ese equipo terminó haciendo un torneo muy valioso del 95, porque aparte, más allá de que llegamos algunos, había muy buenos jugadores en el club ya. Entonces, ese mix se hizo muy bueno y de alguna manera el equipo se hizo muy competente, ¿no? Sí, y sabés que justamente también repasando en esta época de cuarentena que uno abre el baúl de los recuerdos y demás, y por la nostalgia que le genera esas grandes campañas, ya en la primera fecha, que es en cancha de Ferro contra Argentinos, que son dos goles del Tuiti Carrario, ya después del segundo gol del Tuiti se escucha a la gente que dice: sí, sí, señores de corazón, porque este año de Avellaneda salió el nuevo campeón. Imagino para vos, primer partido con la camiseta de Racing, y que ya la gente, con toda esa intensidad y ansiedad, te ponga ese cántico, me parece que ya te da la bienvenida a Racing, ¿no? La ilusión era eso. O sea, todos soñamos con salir campeón. O sea, imagínate que todos los que fuimos al club, el desafío era ese. Era cortar esa historia. De alguna manera, siempre tuvimos equipos muy competentes. Siempre tocamos ahí, bordeamos los torneos. A mí siempre me generó esa cuestión de decir, qué lástima, no pudimos campeonar, porque tuvimos equipos que merecían eso, por la manera de jugar, porque también el club institucionalmente todavía no estaba del todo sólido, entonces todavía era una cosa que nos generaba algún que otro problema, pero en realidad a la hora de jugar el compromiso fue total y fue 100% siempre. Entonces, habíamos salido segundo, después llegamos a la semifinal de Libertadores. Bueno, siempre tuvimos equipos que luchamos palmo a palmo con los mejores equipos de la época, ¿no? Sí, y como bien vos lo decías, que me lo ha remarcado Tete Quirós, el Cabezón Marini, mismo Nacho González, con todo lo que hemos ido hablando de esa época, el Negro Galván, que no tenían el acompañamiento más allá de buenas intenciones, quizás dirigencial, como que no era el Racing positivo ahora, sino que era, no para tirarle bomba, no era el Racing, quizás no Racing negativo, pero sí con mucha carga negativa a cuestas. Y que con problemas, claro, ¿no? Con problemas tangibles y reales. O sea, hoy por suerte el club tiene una otra realidad, la ha ido construyendo de a poco, de alguna manera con un montón de aciertos desde la parte institucional, pero muchos de los aciertos institucionales tienen que ver con los buenos resultados que va cosechando. Entonces es el huevo y la gallina, ¿viste? Todo. Y aparte yo soy de esas personas que aplaude la victoria ajena, más allá de que yo no esté. O sea, a mí me encanta que a los clubes les vaya bien, que mejoren la infraestructura, porque yo siento que el que disfruta el triunfo del otro es porque yo siento que yo triunfé, aunque no haya salido campeón. Porque ganarte el corazón de la gente, el reconocimiento, más allá de no haber salido campeón, tiene aún, para mí, más valor. ¿Entendés, Miguel? Para mí eso es un logro en sí mismo. Después, si me hubiera gustado salir campeón, ¿pero qué te parece? Ni hablar, pero sí lo que siento es que eso no me limitó a mí o me hizo resentido a la hora de que el otro salió campeón. No, al contrario, siempre me pone contento que el club haya crecido, que tenga su predio de entrenamiento. Nosotros entrenábamos un mes en cada lado porque no teníamos lugar para entrenar, y eso fue increíble, que nosotros íbamos primero en el campeonato argentino y no teníamos un lugar fijo de entrenamiento. O sea,
dimos ventajas en esa época también. Entonces, de alguna manera, que el club tenga su predio, que tenga su estadio perfecto, que tenga un club de superavitario, que más allá de todo, te das cuenta que está sólido institucionalmente. Entonces eso es un logro. Sí, coincido plenamente. Bueno, no me voy a poner a nombrar predios como el de Pasteleros, en Ezeiza, porque han recorrido todos los predios de entrenamiento, los hoteles para concentrar, y nada. Pero bueno, eso justamente está bueno para que los más jóvenes digan, en Racing en el 90, algunos dicen, no, pero no ganó nada. Pero ¿sabes todas las ventajas que daban esos planteles? Y así todo, estuvieron muy cerca, justamente, y con buen fútbol encima. Sí, sí, tenemos, siempre tuvimos un gran respeto por la pelota. Yo creo a muerte en el buen juego, que es eficiente. Para mí el buen juego tiene que ver con la eficacia también. O sea, es mentira que hay un fútbol lindo y un fútbol bien jugado. A mí el fútbol bien jugado es lindo. Y te puedo asegurar que el componente estético tiene mucha eficacia y tiene mucha eficiencia. Si no, véanlo jugar al Chelo Díaz y me va a decir que no es lindo lo que hace. Y es recontra eficiente. Y hay mucho de eso. Es mucho de eso. Entonces, yo considero que después hay equipos que son mucho más virtuosos que otros. Eso también es otra realidad. Pero hay tipos que claramente nosotros siempre tuvimos equipos que fuimos osados de atacar, de tomar las condiciones de los partidos, de tener esa nobleza del juego que para mí siempre se termina premiando, ¿no? Bien, y haciendo referencia a tu primer gol con la camiseta de Racing, no es un dato menor que haya sido en esa cuarta fecha del torneo de apertura el Liniers contra un Vélez, obviamente multicampeón, seguramente el mejor Vélez de la historia. Y aquel Racing hace un partidazo que lamentablemente lo termina perdiendo en cuanto a lo estadístico, pero vos es como tu carta de presentación, más allá de algunas buenas maniobras que habías hecho en Caballito, un flojo partido de todo el equipo de Leandro Marceta contra San Lorenzo, después una victoria en cancha de Vélez contra Belgrano, gol de Tuti Carrario por arriba, y después de alguna manera, como decís, mirá, acá está el mago, en el buen sentido, y la clavase del ángulo izquierdo del paraguayo, ¿no? Sí, bueno, viste que la entrada a algún club siempre tiene algún detalle que te hace sentir feliz, ¿viste? Para mí haber hecho ese gol, que creo que es uno de los goles más lindos de tiro libre que he hecho en mi carrera, justo es el primer gol que hago con la camiseta de Racing. Y bueno, es como que también a vos te da una confianza extra el hecho de iniciar un proceso donde vos te sentís querido, donde vos sentís que también de adentro de la cancha das respuesta a esa credibilidad que yo sentía que tenían en mí. Entonces, de alguna manera, se fue dando todo. Terminamos en un momento del torneo quedando primeros y luchando palmo a palmo con todos esos equipos, sobre todo ese Vélez, el River de esa época era bravo, Boca, ni hablar. Teníamos enfrente equipos muy fuertes y ese Vélez ese año era bravísimo. Sí, y lo que tuvo esa campaña puntual de la apertura 95, que se inicia con Marceta, después termina finalizando con grandes partidos de la mano de Miguelito Brindisi, es que también tiene en la épica, si se quiere, como para llamarlo de alguna manera, tiene el partido, justo esta camiseta multicanal topper de esos años, del gol del Chelo sobre la hora, tiene un gran partido contra River, que termina en empate en cancha de Independiente, también que hay un gol del Chelo de zurda al ángulo, y seguramente ahí empezás a tener vos el idilio con la gente, y en el buen sentido a decir, esto es Racing como la locura de alguna manera, que empieza a generar esos partidos y el ida y vuelta con la gente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el futbolista toda la credibilidad se la gana jugando y mostrando el compromiso que tiene a la hora de jugar y de defender una camiseta. O sea, no hay mucho más para hacer. Simplemente dentro de la cancha vos donde te defendés y el futbolista la única herramienta y arma que tiene es el juego. Entonces, en base a eso te vas ganando la credibilidad y el cariño de los aficionados de esa camiseta que vos dirigís, que vos defendés. Entonces, de alguna manera yo sentí que nos fuimos vinculando bien y retroalimentando, porque yo también me sentí súper identificado y me siento muy identificado con la institución, porque fueron momentos muy felices los que pasé en el club y de alguna manera, bueno, más allá de, no, insisto, no haber salido campeón, yo tengo un enorme orgullo por el paso por la institución. Y no necesito hacer demagogia para nada. Simplemente esto que digo, lo digo de corazón y no necesito nada porque no busco nada extra que no sea decir lo que siento, ¿no? Clarísimo. Aprovechamos para mandar un saludo a Lechuga Roa, que se acaba de meter en este Ibaracho.
quien te sufrió, porque le metes un gol justamente en esa campaña, un golazo también de tiro libre, a Lanús en ese sprint final de partidos que no para de ganar. ¿Estaba Lechuga en ese arco? Estaba Lechuga. ¿Sí? Sí, estaba Lechuga. No, Lechuga, no que Lechuga medía, si no era él, pero para mí estaba Lechuga. Una carrera impresionante también. Ves que a veces hay tipos que tienen ese don, viste, y esa suerte, han hecho carrera de una manera impresionante. Y bueno, fuimos contemporáneos de un montón de tipos. De hecho, con Lechuga estuvimos juntos en una preselección, sub-23, que él queda, yo me quedo afuera por lesión, que me rompo el empeine, me operan del empeine y quedé fuera de esa selección. ¿Es el preolímpico o no? El preolímpico 92, que se jugó en Paraguay, que Argentina queda fuera del olímpico, de las Olimpiadas. Bueno, estaba bueno saber esa historia seguramente, porque seguramente ya vamos a estar preguntando por el tema del seleccionado nacional, pero primero te quiero preguntar por la diferencia quizás, a ver, con ese fútbol que pregonaba Marchetta, y ese cambio de timón que hay con la llegada de Brindisi, por algunas diferencias que me contaba también, no sé realmente cuál de los futbolistas me lo contó, creo que Walter Vigueira también, gran amigo tuyo, que me ha contado varias vivencias tuyas, pero que me dijo que después del vestuario, de alguna manera, alguien le quiso imponer a Pedro que jugara, creo que Lalín, de alguna manera sugirió que juegue con un jugador o no, dijo, toma, dirigilo vos, y se va al Negro Marchetta, y después de un pequeño entrenato, asume Miguel Brindisi. ¿Cómo de alguna manera ustedes sienten ese cambio, y si realmente tuvo mucho que ver la figura de Brindisi para ese sprint final, con muchas victorias y buen juego, no? Mirá, yo no noté tanta diferencia en cuanto al juego, al estilo de entrenador. Para mí el acierto fue haber seguido una línea de entrenador. Para mí el Negro Marchetta o Miguel tenían una línea muy parecida del juego, de un juego de tomar la pelota, de manejar las condiciones del partido, de tener el afán ofensivo que tenía ese equipo. Eso creo que fue parecido. Y después, cuando un entrenador nuevo llega, uno se pone todo a cero. Entonces todo el mundo se motiva, todo el mundo está atento y con ganas de ganarse un lugar. Y eso en el fondo es una buena competencia interna que hace que también tire para arriba el equipo. De hecho, yo no tengo claro si por qué Pedro se fue. Me recuerdo que empatamos 2 o 3 partidos seguidos y ahí es donde Pedro se va del club. Creo que Peti Domínguez hace un partido de interinato contra Lanús o Ferro. Con Ferro. Ferro que metes el gol vos del penal. Claro, con Ferro y con Lanús. Y Miguel en Lanús ya estaba en la... Ahí se le va la Lechuga. Claro, ya estaba contratado y ya estaba viendo el equipo. Pero sí, tuvimos un muy lindo sprint final. De hecho, también hicimos un juego muy vistoso, muy virtuoso. El equipo empezó a encontrarse, a tocar, a atacar muy bien. De hecho, hay una innovación que hace Miguel después del partido de Boca por una cuestión de amonestaciones que pone Adrián de Vicente. Jugamos con línea de 3, con muchos juego de ataque. Para mí el partido con Gimnasia después del partido de Boca fue mejor todavía el rendimiento colectivo. Mirá lo que te digo. Sí. Y bueno, justamente llegamos a ese partido con Boca, que sé, él me contó también, hablé con el Tano Paciuto, me dijo hace varias semanas, dijo, justo ayer me mandó un tuit el Mago Capria y justamente, mirá que él me dijo, yo no soy tan nostálgico, pero el Mago me mandó eso y la verdad que me tocó las fibras íntimas y me hizo también seguramente rememorar esa tarde-noche inolvidable en la Bombonera, donde hay un montón de matices, la presencia de Maradona, el tema de que asumía Macri como presidente de la institución Xeneize, y ese Racing que llegaba envalentonado, le había ganado a Lanús, a Newell's, con muchos goles, y que pregonaba ese fútbol que a vos te encanta, y que también al Chelo, al Piojo, y a todos los laderos que tenías en ese equipazo. Contame un poco, desde antes del partido, cuáles eran tus sensaciones, y cómo lo vas transitando a medida que dan una clase, digamos, de alguna manera, no, de cómo jugar esos clases de partidos. Lo que pasa a mí es que el equipo ya venía envalentonado y venía bien, ¿viste? Con Lanús ganamos bien, con Newell ganamos muy bien, de local, jugando muy buen fútbol. Y ya ese partido también nosotros estamos con mucha fuerza nosotros, o sea, no es que vamos a jugar contra Boca y a ver qué pasa, no. Fuimos, presionamos arriba, de entrada salimos a apretar y a sacarle espacio y a quitarle la pelota. Lo que nunca imaginamos que en 11 minutos del primer tiempo íbamos a estar ganando 3-0. Eso, ni el más optimista en un partido así, donde Boca venía invicto, pensás que en 11 minutos del primer tiempo vas a salir ganando 3-0.
Esos son los imponderables que tiene este deporte, pero todos esos premios que son los goles los buscamos. O sea, el equipo iba al frente, fuimos arriba a presionar, y cuando nosotros tuvimos la pelota en los pies teníamos mucho punch. Era un equipo que atacaba muy bien y bueno, en una jugada abrí 1-0 con la volea que yo agarro del área a la pelota, y a partir de ahí el equipo se empezó a sentir muy bien. Mago, que se está brindando al máximo en esta entrevista imperdible, justamente charlando de aquel partido inolvidable contra Boca, el 6-4, donde él es la figura estelar, hablando de que a los 12 minutos ya iba ganando justamente aquel equipo de Miguel Brindisi, 3-0. Sí, Faiberte, la verdad que no se está portando del todo bien hoy, pero bueno, son esas vicisitudes, pero con optimismo, agravía, con efervescencia. Con el Mago le sacamos flote, mirá. Nos están hackeando, viejo. No, seguramente tiene mucho cola acá, pero bueno, siempre cuando hay una muy linda nota como la tuya pasa esto, pero tu sonrisa banca todo, Mago. La ley de Murphy, Miguel, la ley de Murphy, viste, te golpea la tibia y te golpea la tibia de vuelta, es así. Bueno, es esa, pero bueno, seguimos. Me decía justamente, Mago, del 3-0 en esa primera quincena de minutos, si quiere, pero no fue casualidad, sino que fue justamente irlo a buscar con jugador asociado, con conexiones con el Chelo, con el Piojo, con el gran partido que hizo todo el equipo en general, ¿no? Sí, la verdad que fue muy redondito todo. Después tenemos un accidente en la mitad del primer tiempo, que es la expulsión de Sergio Zanetti, que hay una le mete sin querer un rodillazo en las costillas a Saldaña, y ahí jugamos con uno menos todo el primer tiempo, cosa que tuvimos que retrasar. Tito Pompey terminó jugando como un lateral izquierdo y yo como un volante por izquierda, y ahí se nos ponen 3-2. Pero después, apenitas empezamos el segundo tiempo, creo que hay una expulsión a un jugador de Boca, no sé si era Yunta o a quién, y quedamos 10 contra 10, y a partir de ahí ya tengo la suerte de meter el cuarto gol y el quinto, y ya a partir de ahí el equipo estaba muy firme. Sí, y justamente lo que vos decís, ¿no? Con el 3-2 que se pone, te vas al vestuario con la cancha de Boca, seguramente intensa, con Maradona dentro del terreno de juego y demás, también muestra la parte anímica de no pincharse ese Racing y redoblar la apuesta, salir de la misma manera en el complemento y con tus dos goles empezar a liquear el pleito. Después el del Piojo, hay una jugada que queda también en la retina de todos, que es una que vos pensás que estás en posición adelantada, o decime vos, que terminás metiendo al Mono
estás como para meterlo y de alguna manera se te enojan con vos. Sí, porque es la posibilidad del séptimo gol. Hay una jugada que yo armo todo por afuera corriendo y se la tiro atrás al Piojo. El Piojo patea, creo que pega en la pierna del Mono o de un defensor. Y yo sentí que quedé pasado en la jugada, como que quedé en offside, como que quedé muy, muy fuera de contexto de la jugada. Cuando levanto la cabeza, sigue la jugada y veo que vienen todos cerrando el arco. Y ahí es donde quiero enganchar para que pasen todos de largo y ahí me adivina el Mono y me la tapa. Y ahí es donde dice, como que se calienta el Mono, porque ya estaba caliente por el partido. Sí. Y me dice, no me cargues. Y ya digo, nada, ¿a qué te voy a cargar? No pasó nada igual, pero hubiera sido un gol lindo también para definir definitivamente el partido, ¿no? Sí, y justamente vos hacías referencia cuando comenzamos esta linda charla que decías, en ese momento sí se te vienen todos los recuerdos después del partido con Boca, el 6-4, todos los sacrificios que habías hecho, y también hay muchas fotos que circulan en pleno festejo, obviamente con la algarabía de todo ese grupo por lo que acababan de hacer en la cancha de Boca. Ahí se tomó dimensión ustedes lo que habían generado meterle 6 a ese Boca tan poderoso de arruinarle el campeonato y hasta de prenderse a Racing hasta la última fecha de tener posibilidades, ¿no? Mirá, a mí me pasa que en el momento, no sé si somos tan conscientes de lo que consiguió en ese momento. O sea, cuando uno es futbolista, vos estás en el momento, ¿viste? Estás haciendo lo imposible para que las cosas te salgan bien. Después, con el tiempo, te vas dando cuenta del valor que tienen ciertas victorias o ciertos partidos y haber tenido el privilegio. Porque yo también digo que cuando uno tiene un partido así, los quilates del rival le dan valor a la victoria. ¿Entendés? Haber tenido el equipo que tuvimos enfrente, en el escenario que nos tocó hacer ese partido. Yo, de hecho, es el único partido en mi carrera que hice 3 goles. Y fue en ese buen partido. Buen dato. Claro, entonces decís vos, a ver, no, que la cancha, que esto, que lo otro, y bueno, pero no influye todo el tiempo eso. Lo que sí digo es que haber tenido el privilegio de participar de una fiesta así del deporte, del fútbol, es de pocos, ¿viste? Por supuesto que a uno siempre le quedan cosas pendientes por conseguir, pero nunca se puede olvidar y valorar lo que le ha tocado vivir, y eso es una de las grandes satisfacciones de mi carrera y de mi vida. Bien, esa campaña que termina con el subcampeonato, obviamente la ilusión que va hasta Santa Fe, tampoco ayudó el tema de que el clásico de la Academia definiera de local contra Vélez. Imagino también las sensaciones de ustedes cuando iban para Santa Fe, muy ilusionados, pero también con la cabeza sabiendo que no era tan sencillo que se dé la combinación de resultados, ¿no? Sí, pero aparte que nosotros habíamos arrancado ganando el partido, nos empatamos 1-1 el primer tiempo, y cuando salimos al segundo tiempo ya sabíamos que Independiente y Vélez ya ganaba 3-0. 2-0 iba. 2-0, ¿no? Llega 2-0 ahí en el entretiempo. Yo creo que ese dato no nos hizo bien, porque creo que terminamos con 2 menos ese partido. Ya el equipo se había emocionalmente, el segundo tiempo nos golpeó eso del resultado de la otra cancha, porque aparte nos enteramos que iban 3-0 después, y era como que realmente no nos hizo bien emocionalmente. No debería haber sido así, pero bueno, uno a veces cuando está en el deporte, en el alto rendimiento, hay cuestiones que no las puedes manejar. Tampoco justifica que un partido también podés perder y te equivocás, y nos expulsaron gente y íbamos 2-1 abajo y empezamos a enloquecernos, íbamos todos a buscar el empate y de contra nos hicieron los goles, pero después, bueno, es fútbol y también hay que poner en contexto las cosas, pero hasta más allá de ese partido que fue doloroso para nosotros también, eso no empaña lo bueno que se estaba de alguna manera construyendo, ¿no? Que fue un buen equipo. Totalmente de acuerdo. En el año 96, a partir de esa campaña que se termina segundo, si bien el equipo empieza bien como para también pelear ese torneo clausura, se termina desinflando, si se quiere, seguramente en algunos partidos, a ver, no sé si claves, pero creo que hay una derrota en Rosario cerca de la fecha 15, o sea, que complica un poquito las chances o las intenciones del equipo, y más allá de tener el partido que se despide el Piojo con el penal que ataja Nacho, que también es épico y realza el valor del plantel, me parece que también daba para más ese equipo de Brindisi, y se lo termina llevando nuevamente Vélez el,
el torneo, ¿no, Mago? Sí, nosotros también, yo ese año fue, creo que en el año 96, fue el primer año que me desgarré en mi carrera, mirá lo que te digo. Y tuve una lesión muscular en el final del 96, que recuerdo un partido, ¿te acordás? Muy 4-3 con River en cancha. Sí. Atrapante. Claro, ese partido lo vi afuera. Y yo termino el 96 con un desgarro, me estuve recuperando todo el verano y empezar con todo el 97 porque teníamos la copa para jugar. que de alguna manera empezamos la pretemporada con todo e hicimos un buen ciclo también con Coco ahí, ¿no? Eso te iba a preguntar, justamente por la asunción de Basile, que es en el segundo semestre del 96 cuando se va Miguel con el equipo ya clasificado por esa segunda ubicación, con el desempate que se le gana con el gol del Chelo en cancha de River a Gimnasia, que fue clave para que esta ilusión empiece a nacer bajo la conducción del Coco, y ese equipo, que si bien había cambiado algunos intérpretes, sostiene la base con Michelini, con Teté, con Nacho, con Galván, con vos, con el Chelo, y de alguna manera era un equipo, si bien no tan vistoso, pero más equilibrado, y que seguramente empezó no teniendo la Copa como prioridad, pero en el torneo, al no empezar de la mejor manera, perdiendo con Central por goleada, creo que empieza a reforzar los últimos partidos local, se mete en octavos y ahí arranca el sueño, ¿no? Sí, nosotros nos ganamos el lugar contra un partido con Gimnasia en cancha de River, que es el gol del Chelo. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a la pretemporada, el primer partido, nos comemos un golpe tremendo allá en Rosario. Y después el equipo se acomodó muchísimo. Ese equipo no era, como vos decías, tan vistoso en el juego, sino que era más fuerte, más con tipos grandes, ¿viste? Y de alguna manera, bueno, también fuimos haciéndonos fuertes en un montón de cuestiones, que no solamente es tocar la pelota, el fútbol es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más integral el rendimiento de un equipo. Y bueno, llegamos a una distancia bastante importante de lo que es una semifinal de Libertadores, que sinceramente nos quedamos con las ganas porque teníamos equipo para más. De hecho, bueno, jugamos, estas cosas pasan en el fútbol argentino, haber jugado en el mismo día dos partidos, uno nacional. Eso te iba a decir. Ese día, yo no lo voy a creer, ¿viste? O sea, nos pasó eso. ¿Cómo nos pasa eso? Y no sabíamos. Algunos compañeros a la mañana jugaban en Ecuador y a la tarde jugamos nosotros con Vélez de local. Con Vélez. De hecho, ese día el panadero Díaz nos dirige a nosotros. Panadero Díaz, para descanse, sí. Y Coco se queda con los chicos que jugaron en el Nacional, contra el Nacional de Ecuador. Y ganamos 2-0 el partido ese con Vélez en cancha de Racing. Sí. Y le gritábamos cosas como para que él se quedara con el equipo y le daba terror, ¿viste? Porque le tenía un respeto tremendo a Coco, ¿viste? Entonces nos reíamos. No sé qué canción le habíamos inventado en el vestuario. Y el pana no quería saber nada con la canción, ¿viste? El respeto. Con el respeto de Al Coco. Tremendo, tenía un respeto reverencial a Coco, que para mí Coco ha sido de los, con Angelito Capa, de los mejores entrenadores que he tenido, claramente. Ya vamos a llegar a Angelito. Nada, vos hablás de las particularidades de esa Copa, no solo el tema de jugar los dos partidos, que vos te toca jugar contra Vélez, que es el debut de tu gran amigo que ya pasó por acá de la Virgencita, Gastón Córdoba. ¿Qué ha pasado por este lindo borracho? ¿Cómo le pusiste a la Virgencita? Mira, me dijo Monchi. Me odia Gastón por eso. Porque... Pero es cierto. Sí, sí. Le rezaban ante los partidos, pobre Gastón. Un fenómeno, Gastón. La verdad es que jugó muy bien. La verdad que sí, y siempre hemos hecho una entrevista con él hace un mes, ponele, y habló maravillas tuyas, de todo lo que se asociaron adentro de la cancha, afuera, la amistad que tienen. Y la verdad que un fenómeno. Lo que te quería decir es que esa Copa también a Racing le toca definir algún partido un viernes a la noche en el cilindro. De alguna manera, algo poco habitual, si se quiere, y a Racing le quedan los últimos partidos como local contra Emelec y Nacional, los termina ganando y ahí sí se mete, y nada más y nada menos le toca al campeón de la edición pasada como River, que llegaba fresquito a octavos porque antes el campeón se metía automático. Sí, claro, bueno, sí, tuvimos dos escollos previos a la semifinal, que fueron River y Peñarol, que también es un equipo bravísimo en la Copa. Siempre se han hecho fuertes, eran bravísimos en esa competencia. Y los dos, la verdad que los partidos muy peleados, muy parejos, pero los pudimos sacar adelante a los dos y de alguna manera nos ponía de cara a la Copa con mucho optimismo, ¿viste?
hay un corte de la competencia, como de un mes y pico, creo que, sí, que para nosotros no fue bueno. Copa América. No fue bueno. Sí, no fue bueno. Y después retomar, la verdad que no nos encontró en el pico, en el punto máximo del rendimiento del equipo, ¿no? Pero bueno, hoy sacando conclusiones con el resultado opuesto. Uno a veces habla con el resultado opuesto, que no está bien, pero sí tuvimos ese gol en el último tiempo, del segundo tiempo de Sporting Cristal. Creo que después de tener la chance del 4-1, nos comemos un 3-2 y con esa fuimos con la ventaja mínima a Perú, ¿no? Sí, y justamente le mandamos un abrazo al Negro Galván, que te manda un cariño también de Perú, abrazo. Hablando de todo un poco. Sí. Un fenómeno el Negro también. Es re buen pibe. Te traigo un poquito la serie con Peñarol, donde te toca convertir un gol de derecha, después de un cabezazo de Pablo Michelini que te la baja. Hay algo, si se quiere, de responsabilidad. El arquero creo que era Alves, ese entonces, el uruguayo, pero la verdad que sacudís como si fueras Neto a la pelota. Le pegué de derecha, un milagro. Lo raro que haya hecho un gol de derecha. Pero después, bueno, me toca en la serie de penales errar. Me la ataja. Eso te voy a preguntar. Ahí se toma revancha. Pero bueno. Y aparte le redoblás, lo ataja y nunca. A ver, no es que no se había visto esa faceta. Había tantas ganas antes de pasar a semi que la calentura volvés a patear, ¿no? Casi le arranco la cabeza y todavía me enojé yo y lo empujé, todo al revés. Erré el penal, casi le arranco la cabeza y me peleo, ¿viste? Nada, todo mal. Bueno, Nacho fue un fenómeno también. Bueno, Nacho en ese momento tuvo un rendimiento extraordinario. Bueno, todos, Tete también. Todos los muchachos que. Ningún equipo llega por casualidad a una semifinal. O sea, tenés que tener argumentos futbolísticos para competir y competir en ese nivel. Después, bueno, está suerte y verdad, hay un montón de cosas que tienen que ver con ciertos imponderables, como te decía, porque el partido local tuvimos el 4-1 a Merced y de sí. Una contra media aislada nos hacen el 3-2, y bueno, así es el fútbol, o sea, no es una ciencia exacta, ¿no? Bien, y nada, preguntarte, primero había una jugada made in Copa Libertadores de Racing, que era el tiro libre tuyo, o para Tete o para el Sifón, que de hecho, goles contra River y contra Sporting en la semi. Creo que lo haces casi prácticamente goleador a Úbeda en esa copa, y también Quiroz hasta que se lesiona, por ese aspecto, y después vos decías, el retorno o la serie en Perú, imagino que eso, que en la cabeza estaba el descuento de Bonet, y un partido que le sale todas al rival, ¿no? Sí, fue increíble. Sí, porque no fue un partido que nos dominaron ni nada, viste que el fútbol tiene esas cuestiones de llegar y acertar. Y después, bueno, nosotros teníamos esa herramienta que era tipos que cabeceaban muy bien, que iban muy bien arriba, que era acertar el lanzamiento. Tanto Claudio como Tete de arriba te mataban y llegaban muy bien en carrera la pelota. Entonces eso se practicaba también, o sea, buscábamos ciertos mecanismos para optimizar todo lo que teníamos a mano. Después, bueno, es fútbol y también ellos jugaban y jugaban muy bien, porque Sporting Cristal tuvo un equipo que también hizo su historia ese año. Llega a la final con Cruzeiro, que la gana Cruzeiro, pero Sporting tenía un muy buen equipo también. Muchos jugadores de selección, ¿no? No era que jugamos contra nadie, porque a veces uno es como que en la lectura, buscando los problemas propios, no reconoce las virtudes del otro, y eso me parece que es una injusticia del fútbol. Sí, y más allá de alguna chicana en forma de sorna, algunos compañeros tuyos de aquel plantel tienen un nombre propio porque siempre charlamos con él, Cubito Cáceres, que era justamente el arquero suplente, que siempre debe andar por ahí, Cubito, un fenómeno. Dijo que había alguna especie de... Ah, está Cubito, bueno, le mandamos un abrazo, obvio. Que había un poquito de café veloz, si se quiere, en aquel equipo peruano, que sentían que, por ejemplo, Julinho volaba más que lo habitual, jugaba Soto, Rivera, bueno, en un equipo de corredores, pero que esa noche corrieron incluso más, ¿no? Sí, bueno, Niol Solano jugaba también. O sea, tenía muy buenos jugadores también. Creo que jugaba Stegiano, el que jugó en Racing. Stegiano, Valerio.
Miguel, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué? Estamos complicados. Estamos complicados, pero le metemos para adelante. Olvidate. Agradecerte por los contratiempos, Mago. Pero bueno, hablabas de la serie. Imagino después lo cuesta arriba que se habrá hecho después de tanta ilusión. Y ahí creo que lo que charlaba con tus compañeros es como que de alguna manera todos los quilombos que había, perdón la expresión, como que salen a la luz porque estaban de alguna manera tapados por el buen rendimiento del equipo y la ilusión de la Copa. Cuando una vez que se queda fuera, justamente en Perú, imagino hasta lo traumático que habrá sido ese vestuario con la derrota consumada. Creo que hasta hubo un par de situaciones en el hotel con la barra que no fueron tan agraciadas, con el Coco ahí envalentonado, por lo que me fueron contando, ¿no? Sí, bueno, es lógico. La desilusión que fue, no solamente para el hincha, sino nosotros ni hablar. Todos imaginábamos que íbamos a avanzar y de alguna manera cuando te pasa eso, es un golpe para todos. Entonces, todo el mundo empieza a descreer de todo el mundo y así empezó a pasar. Después, cada uno toma, digamos, la autocrítica de decir, bueno, a ver en qué me pude haber equivocado, tal cosa. Pero después, esto es fútbol y no solamente depende de tu error. También el otro equipo tuvo sus virtudes, que hicieron las cosas bien, le salió el día ese. Y después lo que vos decís, ¿no? Todos los daños colaterales que genera el hecho de no tener el resultado que uno imagina, genera todo un ambiente de negatividad que empezó a pasar. Ahí se va el Coco, porque el Coco había dicho que si no ganaba la Copa, él se iba. Entonces, lamentablemente, se nos va al Coco también, que era una pieza de... Él tenía un sentimiento muy paternal con los jugadores, con nosotros. Él tiene unas palabras muy emotivas el día que se va, cuando se va del vestuario, que uno lo quiere, ¿viste? Con esas cuestiones, esa clase de tipos son queribles, ¿viste? Cuando vos los jugadores lo escuchás hablar de Basile, el 95% habla que es un fenómeno, porque es un fenómeno. No es porque nadie quiere quedar bien con nadie, al contrario. Y bueno, después viene el inglés Babington. Exacto. Que yo juego unos partidos más, me venden al Cruz Azul de México. Y también había un quilombo terrible económico, entonces el club necesitaba guita. Y yo de un día para otro, ¡pam!, a Cruz Azul, ¿viste? Así fue. Sí, y aparte creo que ahí, a mediados del 97, llega tu hermano el Coco, ¿no? Y compartiste algunos partidos, como bien decís, y de alguna manera, para hacer la misma institución que necesitaba caja, terminás emigrando a México, pero estás poco tiempo, y la gente quizás no sabe mucho, que también resignás mucho dinero para volver, vos comprás la parte del préstamo para poder volver a Racing, un acto obviamente de amor profundo por la institución, con todo lo mal que la estaba pasando financieramente. Vos, por tu amor al club, volvés con ese acto, ¿no? Sí, aparte porque quería volver. Yo no me fue bien deportivamente. Llego a un club que había salido campeón. Cruz Azul es un club bárbaro. Pero no jugaba el juego como que mi rol no estaba dentro de la estructura del entrenador. También tenés que ver eso, como a veces eso influye en tu rendimiento, ¿no? Y de alguna manera surgió la posibilidad de volver y me querían mandar a préstamo a un club de México, no sé dónde, y surgió la chance de volver al club. El León, te quería mandar al León. Ah, al León, sí, al León. Y dije, no, al León no voy ni loco. Yo me quiero volver porque me llamaron, me había dicho Angelito Capa que quería formar el equipo, que esto, que el otro, y armar un buen equipo. Y me quise volver y entonces hice lo imposible para volverme. Así que, por suerte, tomé la decisión de volverme y de conformar uno de los mejores equipos que integré en mi carrera. Sí, ahí sí volvemos, creo que, al fútbol vistoso al 100%, por decirlo. Nada, con Matute, con La Torre, con El Chelo. Nada, un montón de jugadores que también estaban, por ejemplo, como relevo. El caso Tapita García, que va mechando, Luigi Villalba, está el Chanchi Esteves Casoma. Nada, me parece que también la figura de TT siempre presente. Nada, cómo te hallás ahí, me imagino que la mejor manera, y también con partidos también extraordinarios, no solo el clásico que se le da Independiente la tarde noche del apagón, con Pablito Besombe también, que mete el gol en la vuelta, y después nada, un gran partido contra Vélez, con San Lorenzo, el empate con Boca. Ah, Miguel, yo venía de estar bastante inactivo en México, y cuando volví no estaba del todo bien. Le pedí a Angelito de bajarme de la competencia y empezar una
una mini pretemporada para ponerme lo mejor posible, y a partir de ahí empecé a crecer, y ahí me sentí súper bien. Terminamos jugando un fútbol de altísimo vuelo. Para mí Matute en ese momento estaba para la selección, sin ninguna duda, creo que fue una pieza pero extraordinaria de nuestro equipo. Dieguito La Torre ni hablar, el Chelo ni hablar, Pablito Besombe que llegaba al gol fácilmente. El equipo tenía una estructura donde también posiblemente dábamos algunas ventajas defensivas porque el equipo jugaba a atacar y jugaba a proponer eso. Y también tener los defensores para que tengan el valor para jugar mano a mano mucho tiempo como jugaban. De hecho, para mí, insisto que Ángel tuvo mucho que ver en nuestro sentir del equipo. De hecho, hace poco tiempo nos reunimos después de 20 años. En el 2018 nos juntamos a comer con ese equipo porque nos unió una idea, no solamente el campeonato. No ganamos, en realidad no ganamos el campeonato, pero nos unió un sentir, una manera de jugar que nos sentimos. Yo como pocas veces me sentí que nos alineamos a un proyecto común tan claro y un estilo tan claro, ¿no? Entonces eso para mí tiene un valor notable. Sí, me parece, a ver, por trazar un paralelo, lo más similar al fútbol total, esa expresión obviamente de fútbol muy vistoso, como te digo, el partido con Vélez, con San Lorenzo, hasta el mismo el empate con Boca de Bianchi, en ese torneo donde empieza justamente a ganar el conjunto Xeneize, que parece que cada partido era muy atractivo, todo lo que proponía Racing, que termina saliendo tercero. Todos esos compañeros me han hablado maravillas justamente de la forma en la cual Ángel destacaba y resaltaba la importancia de no traicionar la idea, que sí importaban las formas de cómo conseguir el resultado, ¿no? Sí, siempre la idea era manejar la pelota, nosotros tomar las condiciones de las riendas del partido claramente, y también los jugadores que el entrenador elegía para eso, tenía que ver con eso, ¿no? En todos los lugares de la cancha él decía que podíamos tratar bien la pelota y asociarnos y triangular y a partir de ahí solucionar cualquier tema que tenga que ver con el juego. Y hoy, después del tiempo, ¿no?, con la cantidad de evidencia que hay a nivel mundial, que la triangulación, la tenencia de la pelota, el imponer condiciones desde la pelota ha generado dividendos, pero a montones en el mundo, no en Argentina. Estaba claramente en lo cierto, en la idea y en la línea. Después, a veces faltaban tiempos para que ese engranaje pueda ensayar más, pueda aceitarse mejor, puedan mejorarse algunas piezas, como pasa siempre, pero lamentablemente Ángel se va a fin del 98 y por una pelotudez con Lalín, no sé por qué se pelearon, y termina él reconociéndonos que es como uno de sus grandes errores en su vida, digamos, deportiva, de no haber seguido con ese equipo. Pero bueno, así es el fútbol y así a veces son las relaciones humanas también, ¿no? Sí, se termina desmoronando en la parte futbolística. No es que pase algo similar a lo del 97, pero también empiezan a salir nuevamente todos los problemas institucionales, financieros, dirigenciales, y vaya si ocurren en ese arranque del año 99, que no se sabía cuándo jugaba Racing, y a vos te toca justamente convertir el día, si se quiere, hasta de la resurrección y de la caravana histórica hasta Rollito, en esa derrota contra Central, que resultara lo menos importante, sino que lo vital era que Racing volviera a jugar, la clavase a un ángulo, pero después tenés muy poca continuidad por una lesión, ¿no? Sí, tuve una lesión en el tendón rotuliano. Tengo una micro ruptura del tendón rotuliano, una lesión horrible. La verdad que me volvió loco, tuve 14 partidos afuera, no me la podía curar. Era como que tenía un vidrio clavado en la rótula. Y después con el tiempo me hice estudios, resonancias magnéticas y me salió que había tenido una micro ruptura en un entrenamiento. Yo recuerdo haber haber frenado una jugada y sentí la parte de adelante en la rótula y recuerdo que no podía creer que no me podía ni bajar de la cama de mi casa, que me tenía un cuchillo clavado en la rodilla. Y me hice todos los tratamientos había por haber, no había manera de aflojarme el dolor, y resulta que, bueno, había tenido una micro ruptura. Y después de 14 partidos vuelvo, partido con River, que le ganamos a River, en cancha de River, con el gol de Chang, ¿verdad? Sí. El partido que yo creo vuelvo. Que las últimas fechas, si no es la última, creo que es la última fecha, sí. Las últimas fechas. No sí. Fue la última porque yo ahí me vuelvo a lesionar.
me pisa el dedo el Toto Berizzo y me quiebra el dedo. Yo, ese año fue una cosa, ¿viste cuando tenés los años de culo total? Bueno, ese año fue increíble, que me pasó de todo. Y bueno, ahí termino el contrato, no se renueve el contrato y ahí voy a Chacarita y empiezo en Chaca. Antes de meternos en el paseo por el Funebrero, ¿puede ser que quede en esa salida una especie de, no digo rencor, pero sí en su momento, obviamente todo el tiempo lo sana y aparte ha sido compañero de él con Gustavo Costas porque era el técnico en ese momento, como de alguna manera no haya, a ver, ha empujado más o conversado con vos diciendo, che Rubén, te necesitamos para el segundo semestre o qué anda pasando, sabemos que algo de eso puede ser que haya existido en ese momento? En su momento me dolió porque yo sentía que había, me había jugado una muy mala pasada de esas cuestiones, esas lesiones muy inoportunas y aparte medias extrañas que me pasaron. No es que yo no me lesioné porque salía de joda o porque no dormía o porque no entrenaba, no, al contrario. Me pasaron dos lesiones que fueron rarísimas. Una que se me rompió parcialmente una microruptura en el tendón rotuliano y la segunda un pisotón y una quebradura de un dedo. La sensación de no revancha era lo que me dolía. La sensación de no revancha, eso es lo que fue lo que me dolió. Después, bueno, después la vida pone las cosas en su lugar, o sea, nada es tan importante. En el momento sí, porque también yo sentía que esa revancha la necesitaba y bueno, no la pude tener ahí. De hecho, terminé, mirá, el otro año jugando en Chacarita, jugando todos los partidos del año y no me pasó nada y esa lesión, salvo en algún otro momento en la carrera, me volvió a recrudecer un poquito el dolor, pero nunca más me pasó eso. Entonces, el fútbol tiene muchas cosas fortuitas también. Entonces, ahí es donde siento que el dolor que yo me dio, el hecho de no irme peleando, ¿viste? Esa fue la sensación de dolor. Está clarísimo. Hay muchos hinchas del Funebrero, también prendidos al Vivaracho, que también te agradecen por tu gran paso en la institución de San Martín. Nada, y dicho sea de paso, le metes un golazo a Gastón Pesutti, que era arquero en aquel partido. El día anterior hablé con Gastón porque somos amigos y le digo, pasó por acá también Gastón, fenómeno. ¿Sí? Digo, mañana tengo un gol, te juro una cena que mañana tengo un gol, le digo, joda, viste. Y le terminé haciendo un gol de tiro libre, digo, no me la pagaste todavía, viejo. Se ríe Gastón. No, aparte, el gol de tiro libre y el centro para Fabio Schiavi para que empate el partido en ese momento, completa, pero un sí. Caballero. Sí, bueno, por supuesto que lo mínimo que uno puede hacer es el reconocimiento. Entonces, cuando vos te reconocen, es más, yo tengo una foto de ese partido con la camiseta de Chaca, que en el momento preciso.
muy obsesivo con la preparación, siempre, nunca dejé ningún detalle librado al azar, entonces siempre me gustó estar bien entrenado para estar a disposición del juego y que todo me fluyera más fácil, porque tampoco yo era un biotipo fácil, digamos, de entrenar, era un tipo de 85 kilos, que en el fútbol no es tan habitual como un mediocampista, ¿no? Clarísimo. De ahí de Chaca pasás a Lanús, donde también convertís varios goles. Te toca, creo, ser dirigido por Miguel Russo. Hay un gran partido contra los Andes que gana 6-0, me parece. Sí. Arrancás bien de una manera. Y ahí es donde me voy. Sí, muy complicado. No me sentía cómodo porque la verdad que fue raro. Y en ese interín, para no dar ninguna ventaja, yo me voy a entrenar a Roma, al centro de alto rendimiento de Roma, que se había entrenado Diego Maradona para el Mundial 86, ¿te acordás? Bueno, yo sí, recordaba eso. Me fui, hablé con Claudia, me dio el teléfono, llamé a la gente, a los Tanos, me fui 20 días a entrenar a ahí Roma. Ahí se invertieron los roles, porque él te había llamado para que vaya a Racing 95. Sí, ahora... sí, es verdad, verdad. Sí, pero a mí, bueno, eso lo gestioné por el lado de Claudia, que la verdad estuvo muy generosa y me dio el teléfono de la gente de Italia, y me fui con un profe amigo mío, Juan Manuel López, que después que había estado en Racing, cuando estuvo Coco, había estado en el club, y él después lo... Es como que era un amigo mío y también entrenador personal. Y nos fuimos juntos a Italia para entrenar y para hacerme toda una serie de evaluaciones desde lo fisiológico. Y ahí volví a entrenar con todo y arreglé en Unión de Santa Fe en a mediados de septiembre, por ahí. Bien, y en el Tatenga estás casi que 2 años y medio, me parece. 2 años, 2 años. 2 años. Bien, sí. Que también marcaste varios goles, como siempre, pelota parada, de penal, tiro libre. Y lo ganás buenas temporadas, después se termina de alguna manera una Unión también complicado, como que muchos ven capaz que en las situaciones actuales. Sí, estamos, ya, yo cuando fui ya estaba último en el descenso, lamentablemente con el promedio, y el primer año zafamos, que jugamos la promoción con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, y el segundo año nos tocó descender, pero fueron 2 años muy buenos también de volver al fútbol, de agradecido a la institución de haber confiado en mí también, de haber jugado en el club, y ahí me parece la chance de ir a Barcelona de Ecuador. ¿Cómo de técnico? Con Rubén Darío Insúa. Lo que pasa es que cuando yo llego al club estaba el niño Solari, el indio, Jorge. Y sí, lo que me pasa ese día fue, claro, fue inaudito. Yo, cuando llego al club, a mí Alfaro Moreno, que era el manager del club, fue el que me llamó para ir a Barcelona, me gustó la idea. Y cuando llego a Barcelona, el primer entrenamiento, Miguel, el Indio Solari que me presenta me dice, bueno, voy a decir 2 cosas, una que viene este muchacho argentino, buena gente, me dio para adelante como loco, ¿viste? Y bueno, el segundo tema es que yo renuncio, yo me voy. Yo no podía creer, en el mismo momento que me presentaba a mí, renuncia el entrenador. O sea, fue una locura total. Los pibes ecuatorianos me decían, me imagino que trajiste vos al entrenador. O sea, primer entrenamiento se va el técnico, nada, nunca he visto, increíble. Y después arregla a Rubén Darío Insúa, sí.
son las vicisitudes de alguna manera, o los obstáculos que hacíamos en referencia, porque me imagino que cuando uno te piden y te vas a Ecuador con todo lo que significa mudarte con la familia, además todos los sacrificios, de alguna manera, que te cambien los planes, pero la sacás de la mejor manera, justamente destacándote dentro del verde césped, y terminás siendo muy querido por la gente justamente del Barcelona. Metés un golazo contra el Emelec, que gana 3-0, parece el clásico. Sí, sí, ganamos el clásico en la cancha de Barcelona, un estadio infernal, un estadio de 85.000 personas, es tremendo ese estadio, divino, y un club impresionante a la vida de convocatoria, o sea, es como la selección de Ecuador. Al lugar que vas, explotan los estadios, tiene un porcentaje altísimo de hinchas dentro del ecuatoriano, creo que a nivel porcentaje uno de los... de alguna manera... haber tenido el privilegio de pasar por una institución así también es muy lindo. De alguna manera lo que yo sentí es que también el contrato era por 6 meses y eso cuando vos, el premio no viene rápido, es como que todo se diluye también y a partir de ahí, cuando yo me vuelvo a Argentina en las vacaciones, generaban dudas de arreglo o no arreglo y apareció lo de Católica y me fui a Chile. Bien, dejando una imagen en Ecuador. En Católica también estás 6 meses, que quizás tampoco con tanta continuidad con el Mago Arre, justamente un buen homónimo en los apodos de técnico, que también después se va, viene otro, con toda la problemática que eso influye también, que conlleva, y después sí surge la posibilidad de ir a Newell. Sí, bueno, ese semestre en Católica lo arrancamos bastante mal, después el equipo se acomoda, en el final nos alcanzamos a llegar al playoff, y ahí el tema del extranjero también, a mí me hubiera gustado jugar mejor, por supuesto, siempre yo soy ultra autocrítico, ¿viste? También vi como que era una vía de escape para institucionalmente, que un par de extranjeros que habíamos llegado nos... Y surgió un montón de refuerzos, de mucho peso, de mucha categoría, y se armó el equipo del 2004, ¿no? Sí, hay una... Vos de alguna manera lo resumís en una charla que tenés con el Tolo Gallego, que dice, mirá, Mago, acá hay 4 o 5 pibes que la rompen, Marino, Belucci, Steiner, Escoto, lo que vos tenés que hacer es junto con el burrito, seguramente Maidana, tipo de experiencia, guiarlos un poquito, y se termina dando justamente la vuelta olímpica en esa apertura 2004. Tuvo un diagnóstico muy certero el Tolo, que me dijo eso. Hay muchos pibes que la rompen, me dice, tiene unas condiciones tremendas, pero como que sentían todavía recién en el inicio. Y hablaba de Domínguez, hablaba de Guille Marino, Belucci, Steiner, Nachito Escoco, Memo Borghello, el Tano Vela, un montón de pibes que la verdad que la rompieron. Y después, bueno, llegamos a Julián Maidana, el Burro, Mario Jardel, el brasilero, ¿te acordás? Jugaba de 9, sí. Botín de oro. Jugó contra Europa. Vélez y a la jugó salida. No jugó más. Perdón la presión, lo reputió la gente en 40 minutos, algo raro. Sí, no jugó más. El pobre Mario, pero no estaba físicamente bien, tenía un montón de lesiones que le costaba ponerse en condiciones. Y después, bueno, surgió el campeonato, salió el campeonato, que el equipo jugaba muy bien, tenía siempre un dominio importante. También es uno de los grandes equipos que me ha tocado integrar en mi vida. Bien, y justamente después de ganar ese título, en el clausura, también te toca venir a jugar al cilindro y volvés a convertir un gol, una buena jugada, parece que te asociás con Ortega, te toca de vuelta y nuevamente, como un caballero, de cara a la guardia penal herida, pero como siempre con respeto, un 3-3 también, un partidazo. Sí, lindo partido, me acuerdo un 3-3 que jugamos. Y sí, bueno, cuando uno, de alguna manera, lo mínimo que uno debe hacer es esas cosas que son muy simbólicas y hay un feedback automático. Con hacer esto ya te das cuenta que estás teniendo un gesto de ese sentimiento. No tenés que hacer ninguna cosa exagerada ni pedir disculpas 80 veces porque tampoco maté a nadie. O sea, hay gestos que son medidos que vos los podés hacer claramente y tenés un mensaje, ¿no?
Y eso es lo que yo hice siempre. Entonces, de alguna manera, es devolver algo de ese cariño, porque también ese día también la gente me trató bien y es una manera de reivindicarte con eso. Bien, llegamos a la tercera etapa en Racing, justamente, que estaba el tiburón Rivarola. Vos sí, de alguna manera terminás el vínculo con Newell's y llegás de una, como para tener esa revancha, si se quiere, propia tuya de lo que había pasado en el 99 con las lesiones, y llegás a esa apertura 2005 con un Racing con muchos recambios. Se habían ido grandes figuras como Lisandro López, por ejemplo, llegan vos, Lobo Ledesma, Villarreal, el Pipa Esteves, un equipo que arranca bien, y vos particularmente con una faceta goleadora, nuevamente siendo goleador del equipo como en la apertura 95, 10 años después como en los Rodríguez, lo volvés a hacer, pero lamentablemente el equipo se empieza a desinflar, se va el tiburón y vete. Sí, es verdad, es verdad. Yo el primer semestre fue bueno, en el rendimiento individual me sentía bien, me sentía bastante pleno. Venía con un buen año en Newell's, entonces sentí que continuaba esa línea. Después tuve un par de molestias musculares y de lesiones, ahí me costó un poco acomodarme, pero sinceramente el primer semestre fue bueno. Bueno, después nos costó, hubo recambio, el caso de Teté, que estuvo para mí poco tiempo, se debería haber quedado un poco más de tiempo, porque como todo, ¿viste? Todo tiene su proceso, su aprendizaje, su adaptación, y no me gustó que se haya ido en ese momento Teté, me pareció que era una injusticia, pero bueno, el fútbol tiene de esto, es presente, y nada más, y a veces eso pasa factura, ¿no? Tanto cambio de idea, uno con una idea, otro con otra, es como que a mí me parecía que en relación al rendimiento y a los resultados era como que se anticipaba la ruptura de ese proceso de TT. Siempre me pareció y me terminé sintiendo como que fue una injusticia. Sí, de hecho lo he charlado con TT también en esta clase de entrevistas, y él decía eso, capaz que no sé si fue muy apresurada su vuelta al club o como técnico por sus ganas, por su amor con Racing, que quizás no se dio cuenta las características en el sentido del plantel que había, no había, a ver, tanto sentido de pertenencia con Racing, había jugadores, muchos refuerzos que habían llegado, a ver, de último momento, había algunos jóvenes que estaban dando sus primeros pasos, como que era algo medio heterogéneo, que no se terminó de conjugar de la mejor manera, y que uno de los futbolistas que él se sentía obviamente amparado en el fútbol que vos brindás, eras vos, que fuiste uno de los puntos más altos, y termina, creo que presentando la renuncia, la primera fecha de clausura 2006, y ahí es donde aparece la figura de Simeone, que venía siendo compañero tuyo, y pasa a ser técnico. A ver, lo del Cholo también, en esa época se charló mucho y demás, alguna referencia, con toda la trayectoria que tiene el Cholo, de tenerlo como compañero y como técnico, que vos bien dijiste, capaz que vos no encuadrabas en la estrategia que él tenía, pero no por eso te terminás yendo de una mala manera con él, ¿es así? Sí, me termino yendo porque me daba cuenta que no estaba dentro del, primero, del gusto futbolístico de Simeone, y segundo, que también uno, yo pensaba mucho en mis compañeros, o sea, yo no podía ser un elemento de negatividad dentro de la estructura. Lo que me daba cuenta es que no estaba dentro de los planes de soluciones futbolísticas que el entrenador tenía. Entonces preferí dar un paso al costado, bajarme, decir, explicarle al presidente cuál era la problemática, y eso que pasó es lo que pasó. Me lo vas a preguntar dentro de 20 años, te voy a decir exactamente igual. La sensación que yo tenía es que no cuadraba dentro del gusto futbolístico de Simeone, y por eso preferí bajarme, sobre todo esperando que el equipo, diga que yo tomo esa decisión, es después de ganar 1-0 con San Lorenzo. Sí, no me fui, claro, no me fui en el momento en que el equipo perdía, o sea, igualmente no es que yo me iba con la cinta de capitán y la 10, no estaba jugando, ¿sí? Entonces la sensación que yo tenía es que me costaba anímicamente estar en buen estado de mental, no estaba optimista porque sabía que no era del gusto del entrenador, y me pareció que en vez de ser un foco negativo dentro del plantel, prefería ya a esa edad dar un paso al costado y, bueno, en algún lado me irán a querer si me quieren para jugar, y si no, no importa. Y después, a partir de eso, que son 2 meses antes que termine el torneo, porque con Simeone, cuando arranca el ciclo de los primeros 6 partidos, perdemos 4 y empatamos 2, o sea, no es que tampoco
nos sobró bueno, resultado, arranca, ¿no? Arranca mal el equipo. Y después, bueno, yo tomo la decisión de bajarme porque sentía que era lo mejor para mí y para el equipo, no solamente para mi salud mental, sino, bueno, evidentemente el tiempo también pone las cosas en el lugar que van. El perfil de fútbol de Simeone a mí no me gusta demasiado, pero bueno, eso, su estilo y su idea está por encima de las personas y de una individualidad. Entonces, por eso también mi idea fue bajarme y no contribuir al conflicto del grupo. Entonces me pareció que lo mejor era bajarme yo y que yo no sea un foco negativo dentro de una estructura colectiva. ¿No te parece de alguna manera, más allá de que es clarísima la postura de no hacerle un mal al grupo, una especie de incongruencia de parte de él, que siendo compañero tuyo y viendo lo destacada que había sido la participación en el primer semestre en conjunto, siendo el goleador de aquel equipo, más allá de que la campaña no había sido, si se quiere, tan alentadora, habrás terminado octavo, noveno, que el equipo de la apertura 2005, sí, que en los últimos partidos consigue muchos puntos, digamos, agarrar, más allá de que sea un fierro caliente, y de alguna manera, no digo armar el equipo en base a vos, sino como respetar un poco lo que vos habías generado en el torneo anterior y tratar de apuntalarte a partir de eso, y también mixear la idea, ¿eso lo pudiste plantear vos con él? No, porque uno respeta los roles primero, ¿no? Más allá que en un momento somos compañeros, después sos el entrenador y sos el que tomás decisiones y bueno, juega este otro y juega este otro. Entonces uno no puede mezclarse o inviscuirse en las decisiones del entrenador. Más allá de ser compañeros o no, hayamos sido compañeros, a TT tampoco, por más que éramos amigos, compañeros, yo tampoco iba a plantear cosas de somos amigos y digo, no, sé el rol que ocupaba. O sea, yo nunca fui imprudente ante ciertas cuestiones y respetando los roles que tiene cada cosa. Eso es muy importante. Después, bueno, está en el gusto de cada entrenador, decir, bueno, cuento con este jugador, me gusta este estilo, y uno en el día a día te das cuenta que vos estás dentro del proyecto futbolístico o no. Vos te das cuenta. Por un montón de decisiones que el entrenador va tomando. Si vos no sos, a vos no te manotean nunca como solución para ninguna situación del equipo, evidentemente es porque no estaba dentro de esa cuestión. Tampoco la dramatizo demasiado. Entonces, en la medida que eso es normal, yo también tomo decisiones en base a lo que me hacía bien a mí. Y aparte, yo ya tenía 36 años, no era un pibito que recién empezaba, ¿no? Clarísimo. Y de ahí después, de algunos meses, quizás restaban 2 meses para finalizar el contrato, vas a Peñarol, en buen nivel también, de alguna manera, das tu último paso como futbolista profesional, Rubén. Ya quedan las últimas preguntas y ya... No, pará, que tengo que cargar... Pará, tranquilo. Me bancaste tanto corte que... Se me está cayendo la batería, a ver si se me interrumpe de nuevo. Me muero. Aguantame. Vos venís invicto, ¿eh? Ah, no, ya está, mirá, ahí estoy. Aguantame, ¿eh? La ganamos. Sí, te esperamos, ¿cómo que no? Estamos charlando con el queridísimo Rubén Oscar, el mago acá. Ahí está, amigo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí te tenemos. Bueno, nada, que de alguna manera cerrás de gran manera tu... es raro decir la carrera como futbolista profesional, porque futbolista seguís siendo, ex profesional si quieres, pero el último paso oficial en Peñarol, en el Carbonero, un club grandísimo también de Sudamérica. Con una buena impresionante. Imagen. Sí, yo lo que creo que en el fondo, ¿sabes qué, Miguel? Me pasó que a la larga vos valorás que dejar una buena huella, no solo como futbolista, sino como persona. Me parece que ese es el valor que le doy a todo lo que me fue pasando. Y lo más claro lo tuve cuando fue ese último año, donde yo claramente ya sabía que estaba cercano al final de mi carrera. Y de hecho fue intempestiva mi decisión de bajarme del fútbol. No, después de haber hecho ese año en Peñarol, me daba la sensación que, y tenía optimismo para seguir jugando, porque había jugado todos los partidos del año. En gran nivel, aparte. No me había lesionado, terminamos perdiendo la final con Danubio por penales, y yo, de hecho,
el último partido del torneo que, que forzó la final, terminamos ganando 1-0 de visitante contra ese de equipo, y hago el gol de tiro libre, y por 5 amarillas quedo afuera de la final. No podía creer lo que me pasó. Así aparte que, creo que había una posibilidad de que la pueda jugar, ¿no? En un momento. Sí, después me dijeron que no. Yo le pedía por favor al árbitro, que no sabía cómo comerle la cabeza para que no me amoneste, pero bueno, fue una patada de amonestación que di. Y después vuelvo a Argentina de ese paso por Peñarol, que la verdad que es un club extraordinario también desde todos los lugares. Y en una estaba entrenando pensando en seguir jugando un año, un tiempo más, y tengo una lesión en el gemelo, y lo tomé como una señal. Dije, con esta lesión, con un gemelo lastimado y con 37 años, digo, ¿quién me va a querer? Y lo tomé como una señal y dije, bueno, hasta acá llegó, y silenciosamente dejé de jugar y no jugué más. Muy bien, y a lo grande, como bien contaba justamente en tu último paso en Peñarol, el día después del futbolista, no ese momento exacto, me imagino que de a poco siempre ligado, obviamente, al esférico. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los que están prendiendo, que dice la gente de Pilar, que mandes un saludo, que si no vos, sí, a todos, vas a quedar mal. A todos le mandamos un abrazo. El gol más lindo, justamente en Racing, dijiste que le hacía Chilavar el primero. También había muchas preguntas de eso. Sí, muy lindo ese gol. Bueno, lo que pasa es que no te podés quedar con uno solo, ¿viste? Que hay goles que tienen un valor. Yo, el que más grité creo que fue ese de derecha con Peñarol. Se me salía el pecho, ¿viste? Fue impresionante lo que sentí. Pero después todos los goles tienen su valor y tienen su alegría, ¿viste? Eso sí que uno lo extraña, o es incomparable el sentimiento del jugador cuando está dentro de la cancha y te toca hacer un gol y abrir los brazos, como yo decía, que hacía Mario Kempes, ¿viste? Que te querés abrazar al estadio, y esas cosas son realmente incomparables. Clarísimo. Y decíamos, bueno, cuando arrancamos la entrevista, que estabas contando de tu experiencia actual antes que arranque todo esto de la pandemia, que esperemos que se termine de pronto, y lo primordial es la salud, que estás trabajando como asesor deportivo, corregime si me equivoco, en sí, estuve, de Maldonado. Sí, ya no, porque ahora con el tema entre esto de la pandemia, es un proyecto que evidentemente se truncó. Yo siento que esa es una tarea linda también que tenemos para poder de alguna manera aportar nuestra sabiduría y todo lo que nos ha dado el fútbol. Y bueno, me habían invitado a participar como asesor deportivo de la estructura, y bueno, con esto de la pandemia también se interrumpe todo y complicó todo. Así que, pero bueno, me pareció una linda tarea, es muy seductora, del hecho de armar un equipo, de trazar una hoja de ruta desde un estilo claro. Me parece que esa es una metida linda. Hoy en Racing lo está haciendo Diego Milito con muchísimo acierto, y al club le va a dar muchísimo dividendo. Me parece que es una tarea que la debe hacer un futbolista de la talla de Diego, o lo que ha hecho Cristian Baseras en Vélez, o Enzo en River, o Bernie Romeo en San Lorenzo. Me parece que son tareas que ayudan a los clubes a tomar mejores decisiones. Así que considero que son lugares muy, muy lindos, y a la vez que pueden ser muy eficientes para los clubes. Clarísimo, Mago. Ahora sí, últimas tres hacemos, y te agradecemos la deferencia, amabilidad y predisposición de esta entrevista accidentada, pero sobre el final se equiparó un poquito todo y estamos intactos. No pasa nada. Le pone esa épica. Nada, la pregunta es obvia, pero tu perspectiva a partir de tu gran capacidad analítica que tenés para ver el fútbol y de haberlo vivido y la manera intensa que lo has hecho. Antes que ocurra esto, si te emparentás con la idea de Becasese, y si Racing tiene, digamos, ese material como para por lo menos tratar de replicar aquel campañón de la Libertadores del 97, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el club entró en una muy buena línea de juego, desde Chacho, que salió campeón con un equipo muy bueno, que me encantó cómo jugó. De los últimos campeones, creo que el del Chacho fue para mí el que mejor jugó, el más vistoso, el más virtuoso para mí. Y creo que la contratación de Becasese sigue como la línea, con sus matices, por supuesto, pero me parece que el club está bien, que va por ese sendero. Y realmente lo festejo, porque de alguna manera
Tener jugadores de la talla que han contratado claramente está delineado hacia una línea de fútbol, ¿no? Si vos contratás a un volante central como el Chelo Díaz, claramente estás emparentado con una manera de jugar. Entonces, considero que el club, y especialmente la tarea de Diego, ha sido y es muy importante para conservar esa línea, defender ese estilo que es una hoja de ruta que tiene el club de la faz futbolística. Y considero que eso es un enorme acierto, porque cuando las cosas no salen, el estilo para mí es un resguardo, ¿no? Y ahí considero que el club ha acertado con esa búsqueda, ¿no? Clarísimo, no para tirarle todo el peso de la camiseta y entrar en el terreno de las comparaciones, pero sí por jugar una posición similar a la que vos lo hacías. Nada, consultarte por Matías Rojas, que de hecho se estaba soltando en los últimos partidos. De hecho, tuvo dos goles en la final contra Tigre del Trofeo de Campeones. Salen con muchas condiciones, que quizás de entrada, esas particularidades que tiene el club, que vos lo marcabas justo cuando llegabas a Racing, y la carta de presentación del gol de tiro libre a Chilaver, digamos que abre un poquito más el espectro. Creo que él lo estaba consiguiendo ahora, ¿no? Sí, lo estaba consiguiendo. Para mí también, en el campeón del Chacho, Paul Fernández fue un jugador muy bueno también, que rindió muchísimo y posiblemente a simple vista no tenía tanto valor. Para mí tenía un valor muy importante, era un nexo ahí de los volantes y los delanteros que surtió un efecto bárbaro. Y hoy Matías Rojas, con su pegada, con su claridad para el juego, está llegando mucho más al gol. Yo creo que hay que esperarlo a veces a los futbolistas y los entrenadores. En el día a día te vas dando cuenta que le van dando minutos porque te van mostrando que tienen potencial para, ¿no? Entonces, Matías Rojas creo que claramente fue creciendo, fue de menor a mayor, y hoy se siente más confiado, el equipo juega un fútbol que a él lo ayuda y lo beneficia, y eso retroalimenta tanto el equipo a él como él al equipo. Entonces, considero que encontrar ese ida y vuelta, ese feedback, a él lo pone en un lugar bueno y que le va a dar dividendos al equipo y al club, ¿no? Bien, voy a tomar un bonus track porque te había dicho tres, me voy a tomar una más, me tomo el atrevimiento, ya me sacaste tanto, Mago, que pasa la nada, dale. Imagino para vos, entre lo que remarcaba el Chelo Díaz, que lo venía sosteniendo de que llega al club en 2018 y antes, pero sin ser jugador de Racing, lo que habrá significado el gol que le mete Independiente, pero no solo por su disparo, sino por toda la jugada previa que se quiere de alguna manera, más allá de que se ensucia a partir de la presión de Darío y demás. De la propuesta de con 9 poner tantos jugadores en campo rival y llegar con Lolo Miranda, que la deja pasar de manera magistral y que él defina, pero digo, siendo tan ofensivo con 9, creo que ahí es donde termina siendo la causalidad que vos hacías referencia en varios trayectos de la entrevista, ¿no? Mirá, yo cuando Marcelo Díaz viene a Racing, tengo la osadía de, en una radio, me hacen una nota y digo que Marcelo Díaz es el mejor refuerzo del fútbol argentino, antes que empiece a jugar. Así que Marcelo Díaz avaló lo que yo comenté, pero no porque yo estoy loco, sino porque lo vi jugar a él y lo he seguido mucho, cómo ha jugado en Chile, cómo ha jugado en Alemania, cómo ha jugado en España y cómo ha jugado donde jugó. Es un gran jugador de fútbol. ¿Cómo se juega el fútbol? Para mí ese es uno de los que vos tenés que mostrar en la formación para decir, bueno, así juega un volante central. Entonces, yo no inventé nada, digamos. Son jugadores que ya tienen jerarquía y que haya venido al fútbol argentino a alimentar a Racing y alimentar al fútbol argentino es un valor. Después, esta dicotomía falsa que se ha creado del buen juego y del ganar, estás comparando el camino con el resultado final. O sea, siempre el buen juego es para ganar. Siempre la estética que se desprende del buen juego es para ganar, es para ser eficiente. Entonces, si vos tenés un jugador que tiene ese respeto por la pelota, que emana permanentemente, emana a sus compañeros cómo jugar, porque yo creo que el Chelo Díaz fue para mí el emblema. Más allá de Lisandro López, que fue para mí también otro a nivel de carácter y de identificación con el club, pero Marcelo Díaz fue el tipo que contagió de fútbol al equipo en todas las líneas. Considero que ese es el gran valor que tiene en el campeonato y sigue teniéndolo ahora. Clarísimo.
Mago, te hago la última, pero compuesta por dos, así la dejamos. Y la primera parte de esta pregunta tiene que ver, obviamente, en cuarentena, más allá de que vos estás atareado y ocupado y muy entretenido siempre con todo lo que tenga que ver con el fútbol, imagino que este baúl de los recuerdos, de la charla que tuvimos de los distintos pasos por Racing y demás, es difícil seleccionar un momento, pero ¿cuál es el primero de cuando abrís el baúl de los recuerdos, aunque sea en el mundo Racing, que se te vienen? Tenés un montón, tenés el 6-4, tenés el tiro libre contra Chilaver, tenés la Copa Libertadores, tenés seguramente, bueno, el gol a Peñarol, la verdad que tenés un abanico muy amplio y muy vasto como para decir este momento, o capaz que algún compañero, y has tenido buen pie al lado, La Torre, Tapita, Matute, El Chelo, El Piojo, el querido Arancito de Vicente, Tito Pompey, me estoy olvidando un montón, pero digo, ¿cuál es la primera imagen que se te viene? Decís, Racing y tu época como futbolista. Bueno, todos esos compañeros que vos dijiste, ni hablar, porque con todos tengo alguna cosa que me identifica con el club, pero especialmente me voy a quedar con Adriancito de Vicente, que con Adrián tengo una jugada contra Gimnasia de La Plata el día después del 6-4 después del 6-4 a Boca, que yo digo que es el gol que me perdí, que me hubiera encantado que hacerlo, porque yo no necesariamente yo pateé al arco, sino fue Adrián. Hicimos con Adrián una triple pared de aire, que él queda de cara después de un par. La voy a buscar, sí. Yo te la voy a mandar. Es más, hace poco a Luquita, al hijo de Adrián, se la mandé como un homenaje. La amistad, porque hace poco fue el nacimiento de Adrián. Y le mandé el video de esa jugada, porque para mí es el gol que más me hubiera gustado hacer. Es esa triple pared de aire con Adrián, que el Piojo Smeo se le cruza en el camino y le pega mal. El partido después del 6-4 Boca. Y tengo con él, tuve una enorme amistad y tengo un gratísimo recuerdo y lo tengo recontra presente, Adrián. Entonces, me parece que un tipo de Racing mal, como nadie. Y bueno, me parece que con él me quedo, porque con todos los demás tengo vínculo y con Adriancito era un tipo encantador de todas las maneras que vos lo puedas imaginar. Sí, seguramente el hijo Lucas se va a poner muy contento. Y se me vino justamente, decías, Adrián, el gol de cabeza que le metés a Boca, que la jugada, como de alguna manera, como él con la zurda, porque es una jugada para hacer la derecha. Bueno, escuchame, yo tengo esa imagen. El otro día al Tano Faciuto le digo, ¿vos te acordás la imagen cuando Adrián se saca la camiseta y queda de cara a la tribuna y nosotros, el Tano de atrás y yo de adelante, nos abrazamos los tres en ese gol, que es el tercer gol mío, que es un gol de cabeza yo, un milagro. Entonces ahí me acuerdo del abrazo de los tres y él está como estuvo Messi, ¿te acordás cuando hizo el gol que se sacó la camiseta y la puso así arriba? Bueno, Adrián lo hizo eso en ese partido, es el quinto gol, en el quinto gol. Bueno, y la última, Mago, y la verdad que encantado, Chocho, con estas palabras, todo lo que nos ha regalado esta rica charla futbolera, más allá de algún cortecito y demás, pero como buen hincha de Racing, cuando vuelve la luz, le volvemos a ganar, como hizo aquel equipazo de Angelito Campa. Hay que meter una pausa, Miguel, hay que meter una pausa cada tanto. y vaya si la tuvimos, ¿eh? La última que tiene que ver con lo que dice Monchi, que fue un gran baluarte de esta entrevista, preguntarte si el sueño para adelante, más allá de todo lo que estás curtido en algún sentido en los medios y toda la rica experiencia, e insisto, con la capacidad analítica para ver el fútbol, para comentarlo, que lo haces muy bien y te felicito, si el sueño para adelante es, por ejemplo, volver a ser técnico, porque vos siempre decís que el bicho del futbolista o el bicho del fútbol siempre lo tenés incorporado, o si te gustaría más dirigir inferiores. No, depende, no tengo ninguna, digo, una sí, otra no. Todo lo que tenga que ver con el fútbol y con esta pasión que es el estar en nuestro deporte, lo evalúo. No cierro ninguna puerta, por supuesto que si me toca comunicar, porque tampoco uno va a estar esperando abajo una planta algo que capaz que nunca aparece. Hay que hacer alguna otra actividad por una cuestión laboral, de ocupacional. Pero después, si en algún momento surge la posibilidad o alguna posibilidad, una propuesta que a mí me interese y me guste, por supuesto que todo lo evalúo y veo también si yo estoy en condiciones de poder hacerla, ¿no? Que uno en esto
Es cuestión de aprendizaje, nadie nace aprendiendo y el aprendizaje es algo infinito, siempre tenemos algo por qué aprender y gente que nos ha ayudado mucho. Yo siempre recuerdo al Bocha Maschio, que para mí fue una referencia ineludible cuando estuvimos juntos en el club y él me decía alguna cosa y yo siempre le daba mucha bola y le preguntaba a él cómo me veía. Bueno, todo eso son testigos que nos vamos pasando generación en generación. Y si yo el día de mañana puedo ayudar a un chico a que mejore a una institución y aportarle lo mucho o poco que uno pueda saber, de alguna manera, bienvenido a colaborar. Pero yo estoy abierto a laburar en el fútbol, a laburar en el deporte y a hacer algo realmente constructivo, que es lo que más me gusta. Muy bien, Mago. Hablabas de aprendizaje. Hemos aprendido mucho a lo largo y a lo ancho de esta hermosa charla futbolera. Y mirá esta reliquia que tengo, justamente la camiseta del primer partido que vos jugás, ahí en Caballito contra Argentinos. Bueno, no claro. Es la cosa que vos, si yo me hubiesen venido a robarla, pero sí tengo, y no es que la compraba, sino que de aquella entonces mi vieja me la compraba más grande para que me dure, y vaya si lo ha hecho. Tener esto, del primer partido que jugó aquel equipazo. Es buenísimo. Y donde ya la gente cantaba, la Avellaneda salió como campeón, es una locura, para tenerla, y esta nota que hemos hecho. Está así bien, que, nosotros, la sensación que tengo es que decir, bueno, nosotros lo que tenemos que estar tranquilos es de haber hecho lo imposible para hacer lo mejor posible. Después, esto es un deporte y depende de un montón de cuestiones, ¿no? Pero el hecho de haber tenido el privilegio de pasar por el club, pasar por la institución, haber cosechado la cantidad de amigos, haber tenido las vivencias que tuve dentro del club y por el club, sinceramente me siento un enorme privilegiado. Y la gente, ¿no? La gente de Racing que para la eternidad, por los siglos de los siglos, para dejar una frase, siempre vas a... Bueno, de hecho, el hijo más grande de Coco, mi hermano, se hizo fana de Racing. Los dos hijos de mi hermana se hicieron fanas de Racing. Los nenes míos son hinchas de Racing. O sea, tiene que ver con eso, ¿viste? Sí, mis sobrinos son divinos, aman el club, le encanta ir a la cancha. Bueno, vas transfiriendo cosas. Y yo creo que en algún momento nosotros tuvimos mucho que ver, ¿no? Clarísimo. Mago, le agradezco también a toda tu familia que bancó todo este espacio, de alguna manera al tiempo. No pasa nada. Y te mando un fortísimo abrazo, que todo esto pase cuanto antes. Y por qué no, para reencontrarnos en el cilindro. Y la verdad que he aprendido mucho de todo lo que nos has mostrado. Y con el ejemplo en tu vasta, extensa y maravillosa trayectoria. Gracias, Miguel, querido. Un fuerte abrazo a toda la gente de Racing, a todos los que han saludado y nos han acompañado en esta nota. Con las pausas adecuadas.